Welcome to the first Virtual Book Fair USA. Now from Peru, the author Elias Mondragón Herrera presents his book Después del Oasis with special guests Araceli Amador Vázquez, Leslie Navinta Alfaro and Carlos Javier Jarquín. Please guys, go ahead. Gracias a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Nueva York. Agradecer de manera especial a César Salvatierra, a Alan Morales y a Libertad Betancourt por darnos esta oportunidad de manera especial para presentar mi libro poético Después del Oasis. Gracias Leslie Navinta, Carlos Jarquín, Araceli Amador, que me acompañan esta tarde en la presentación. Le doy el pase a Carlos Jarquín para poder dar inicio a la presentación de la obra poética Después del Oasis. Hola, buenas tardes para todos. Buenas tardes para América, buenas noches para España, para Europa. Es un verdadero placer estar acá compartiendo escenario virtual. Elías Mondragón Herrera. Un infinito agradecimiento para todos los organizadores literario, cultural, artístico. Gracias a todos los que están haciendo posible que se haga realidad esta Feria Virtual del Libro. Para mí es un verdadero placer estar acá como comentarista en presentación de este hermoso poemario, Después del Oasis. Después del Oasis es el más reciente libro que he leído de la autoría del escritor y poeta peruano Elías Mondragón Herrera. Este es un poemario de contenido enriquecedor por el increíble aporte que nos brinda a través de cada página, donde habla sobre diversos temas. De manera excepcional, eso permite que su lectura sea un deleite único. Entre los temas que aborda están el romanticismo, migración, libertad, corrupción, igualdad, unidad, justicia, política, etcétera, etcétera, etcétera. El poeta, en sus versos, hace un llamado a vivir la vida con humanismo. Muchos viven una vida incoherente, provocando el mal al prójimo. Cito unos versos del poema Inmigrante. ¿Por qué tanto odio y discriminación entre nosotros? El amor ha roto puertas y ventanas. Hoy ha comenzado la protesta al cruzar al otro lado del mar. Somos la nada en el espacio, el olvido del tiempo en tantas luchas, la resistencia en el vagón de las Américas. Hemos llegado a este mundo a vivir por tiempo limitado. Y durante esa estadía, que no sabemos con exactitud de cuánto tiempo será, debemos procurar que cada minuto sea sumamente productivo en lo positivo, tanto para nosotros como para el entorno. Tristemente, muchos vienen a este mundo a destruir lo que con gran esfuerzo, entrega, amor y pasión otros han construido. Por ejemplo, algunos líderes políticos de la historia y del presente se identifican con esta absurda forma de pensar. En el poema Agantar Azul, el poeta describe: son pocos los que buscan el orden ante el caos, la paz antes que la guerra. Somos un instante en la tierra, en la eternidad excéntrica del tiempo. Los hombres vomitan y dormitan alrededor del sol. El caos se apodera de mi pueblo. En distintos países del mundo, la corrupción ya está presente en los distintos gremios de la sociedad, pero especialmente en el ámbito político. Pero a lo ancho y largo de Latinoamérica recorre fielmente el virus de la corrupción.
día, este lunes 14 de junio del año en curso, la población costarricense conoció unos hechos de corrupción histórico y fue la impresionante cantidad de dinero involucrada de al menos 78 mil millones de colones, poco más de 125 millones de dólares estadounidenses en presuntos tráficos de influencia y sobornos de todo tipo. En materia de licitaciones para construir obra pública en infraestructura vial, uno de los últimos poemas de este libro habla sobre ese terrible mal que afecta enormemente a nuestros países. Y cito: el festín se ha convertido en pesadilla. Los hombres de verde han detenido el tránsito. El vil saqueo raudamente sigue el cauce judicial. El olor a corrupción ha mareado a los de corbata. Mi pueblo está a punto de colapsar. Gracias por escucharme, gracias por el espacio y gracias por la oportunidad. Realmente que este libro, cada lector le podrá dar un enfoque distinto porque los temas son variados y son incontables, la variedad de temas y sobre todo en temas actuales que se viven en la cotidianidad. Yo le di un enfoque muy especial desde mi perspectiva y por supuesto poniendo en acción circunstancias que están viviendo actualmente en el mundo, pero este poema también habla de la pandemia, hay poemas del COVID, hay poemas al amor, hay que son himnos, sí, a la amistad, a la madre, a la naturaleza, son incontables. Felicitaciones, poeta Elía, por este hermoso poemario que lo recomiendo fielmente, lo pueden encontrar en Amazon, después del Oasis. Gracias por el espacio. Muchas gracias, Carlos, por tus comentarios. Ahora le damos el pase a Lelina Vinta para que nos comente acerca del libro Después del Oasis. Muchas gracias, Elías. Bienvenido, Carlos Javier Jarquín. Somos hermanos de América. Bienvenidos a todos los que están siguiendo también esta transmisión. También dar las gracias a César Salvatierra y a Alan Morales, quienes están haciendo posible este espacio de la feria virtual que justamente quiere unir lazos de distintos países durante la pandemia, que si no podemos hacerlo de forma física, lo estamos haciendo de forma virtual. Y qué mejor que hacerlo justamente enlazando países. Quiero felicitar a Elías por su libro, comenzar con ello, con su libro, con su poemario, en realidad, Después del Oasis, que es un poemario que trata también el tema social y el tema romántico. Y es en el tema social donde quisiera enfocar mis comentarios. Y es justamente distintos valores que se resalta dentro de los textos y los versos que justamente Elías ha inspirado en la realidad peruana. Y así como varios países de Latinoamérica estamos sufriendo también este golpe y el flagelo del coronavirus que ha separado nuestro cuerpo de manera física, pero no de forma espiritual, ¿no? Que es justamente lo que Elías resalta dentro de su poemario. Y quiero traer justamente a colación el poema Abrázame, que está dentro de este libro, y cito justamente parte de los versos para que la gente también pueda escucharlo y pueda ver la profundidad de la reflexión dentro de este texto. Y dice, ¿no? Cuando todo pase, volveré al camino abandonado, silenciado por muchos, escondido entre el bosque. Las aves cantan el villancico de la vida, la plegaria matutina saluda el primer paso. El glamour de tus encantos se vislumbra en el resplandor del alba, del alma. Abrázame que soy la aorta invisible de cada latido de tu corazón, columna tallada de la existencia, olivo del desierto en plena flor. Abrázame que soy tu cuerpo, la resistencia infinita de la injusticia. Juntos venceremos al hambre y a la corrupción. Abrázame, somos una nación. La pandemia en el Perú, en diversas regiones, ha no solo sacado la fragilidad de nuestro débil sistema de salud, sino también de que muchas autoridades han aprovechado justamente este contexto de crisis para lucrar con los presupuestos, con
el dinero que se había entregado para determinadas cosas urgentes como implementación, vacuna, etcétera. Y esto justamente este poema dice, ¿no? Y empieza con esta entrada brutal que dice cuando todo pase, porque la pandemia ahora es como una pausa en nuestra vida. Todos estamos haciendo planes, pero para después de la pandemia, ¿no? Decimos, vamos a juntarnos, pero cuando pase todo esto, ¿qué tal si viajamos? Pero cuando pase, esta pandemia está haciendo una pausa en nuestras vidas y justamente ha sacado también la cara más triste del Perú que existía, pero que a veces no nos atrevíamos a verlas, que es la extrema pobreza. La gente que vive con soles exactos del día a día y que perdió su trabajo por justamente la emergencia y el coronavirus, que justamente se podría representar en el poema fácilmente como juntos venceremos al hambre y la corrupción, ¿no? Y el párrafo final que dice, abrázame, somos una nación, justamente evoca a lo que desde varios sectores se está llamando y es que pese a los problemas que tenemos políticos, de salud, económicos, etcétera, tenemos que estar unidos porque al final somos una sociedad y cualquier situación que ocurra dentro o fuera de nuestra ciudad, de nuestras regiones, nos va a involucrar sí o sí, así no seamos los afectados directamente porque estamos dentro de un país. La dinámica social se alimenta justamente de todas las personas que vivimos dentro de una nación, así seamos en Lima, así vivamos en los conos o en las ciudades principales. Todos al final estamos juntos en esto, estamos justamente dentro de esta dinámica social, como lo mencionaba, ¿no? Otro de los poemas que me gustaría resaltar, justamente evocando lo de nuestra realidad y nuestro presente inmediato, es el poema Pétalos en el mar, que dice así, ¿no? La justicia rodea la casa, el inmigrante cruza las fronteras, lleva sobre sus hombros una mochila inconclusa de sueños. La justicia tiende el atuendo más fino, hace gala de la espada de doble filo. Angosta y fuerte contra el pueblo, coqueta, seductora con los del palacio, funge su garante ante los países en nombre de la democracia. Mancilla la dignidad humana, se pasea en el corte entre jueces y fiscales, preferida por los apátridas y políticos, llave de conveniencia contra los discriminados, justicia, olvido de los descalzos, vestidos de libertad y razón. Somos el rastro inconcluso, el camino de varias partidas. El Perú, la lucha de clases en busca de justicia, de aquel niño sentado en los rieles del tren. Ahora en Perú estamos viviendo una polarización bastante brutal, que justamente está encauzado por el tema de las elecciones. Ahora estamos por la próxima proclamación del nuevo presidente. Y justamente en estas elecciones, aparte de todos los problemas que ya teníamos y que se habían visibilizado por la pandemia, lo que antes mencionaba, también se han sacado otros por las elecciones y justamente porque ha habido personas que han estado de un lado y han estado del otro lado, en sentido de preferencias políticas, han sacado el racismo, han sacado la xenofobia, el clasismo, etcétera. O sea, todo lo que nosotros, la sociedad está dejando de lado justamente a raíz de la evolución, la cultura nos está haciendo un poco desprendernos de los prejuicios, de decir tú eres extranjero, tú eres negro, no, tú tienes rasgo de cholo, ¿no? Indígena, esas cuestiones que en realidad para la racionalidad deberían ser ya absolutamente descartadas en pleno siglo XXI, se han sacado justamente ahora, digamos, la gente ha sacado todo su racismo a exponerlo en las redes sin mayor vergüenza, teniendo apoyo, y más porque es incoherente, porque nuestro país, el Perú, pues es un país mestizo, ¿no? Acá nadie puede decir yo soy blanquito un poquito más, blanquito un poquito menos, y esas cuestiones, por ejemplo, se enfocan en este poema hermoso, reflexivo, y sobre todo crudo y realista, porque acá hay una cuestión de acá. En el Perú se quiere negar, ¿no? Imagino yo también varios países de Latinoamérica, que es la lucha de clases. O sea, las clases sociales existen, querramos o no, nos parezca bien, nos parezca mal, pero las clases en todo caso existen, ¿no? Y justamente
Es esta lucha de clases lo que permite o lo que está impidiendo en todo caso que nuestra sociedad sea considerada una sociedad igualitaria, justa, o no igualitaria, digamos, ¿no? Digámoslo, una sociedad mucho más que permita las mismas oportunidades a las personas, ¿no? Porque iguales nunca hemos podido ser, en sentido evidentemente de necesidades, de justamente realidades, ¿no? En sentido de regiones. Entonces, ese poema justamente toca estos temas, negados por muchos, evidentes para otros, y para otros justamente sacados a colación cuando el debate se vuelve pobre, ¿no? Sacamos eso de las características del inmigrante, etc. Otra cuestión también que me hace recordar el poema de Elías Mondragón que dice: Aló, presidente. Es cuando llegan los ministros y prometen un montón de cosas y se toman fotos con todo, ¿no? Bueno, quiero resaltar el último párrafo, los dos últimos párrafos que dice así, ¿no? Por aquí pasó el presidente, escoltado por cuatro tanques de artillería. Si alguien encontró su cadáver, avisar al regimiento de caballería porque su esposa sigue llorando cada día. Por aquí pasó el presidente y la nación sigue esperando tranquilidad, seguridad, salud, educación y energía. Los presidentes pasan, los ministros pasan, todos los gobiernos pasan, pero o sea, los problemas de fondo no se resuelven hasta el momento. Creo que es un problema que compartimos todos los países de Latinoamérica, al menos y varios países de América, que ahora seguimos luchando por derechos, no estamos luchando por vías modernas, por enormes estadios, por cosas que países de primer mundo quizás sí necesitan y bueno, solicitan, sino que simplemente luchamos por derechos como la tranquilidad, la seguridad, la salud, la educación, la energía. Y es justamente eso lo que hace nuestra democracia de los países un poco débil, ¿no? De que nosotros como ciudadanos seguimos luchando por los derechos básicos, ¿no? Pese a que ya aquí en el Perú vamos a cumplir 200 años de independencia. Eso, y para rescatar el lado romántico de justamente del poemario, me gustaría tocar el poema ya para finalizar al otro lado, ¿no? Y justamente el último párrafo que dice: El lugar puede ser entre los dos, ella y el espacio de la distancia de dos corazones que se encuentran para amar. Son palabras que están presentes en el poemario, ¿no? Amor. Corazones, él, ella, son básicamente una historia de dos personas que se unen, ¿no? En corazón, en cuerpo y alma, y justamente pueden complementarse en el presente, ¿no? En el espacio presente, siendo consciente de sus cualidades, ¿no? Y evidentemente enfocado al romanticismo, ¿no? Las características resaltadas de las mujeres, que son la esbeltez, valorada también por los varones, también la bondad, la dulzura, características que justamente se tocan en los poemas porque inspiran a los poetas. Bueno, muchas gracias, gracias por escucharme. Poeta Elía, no te escuchamos porque tienes el micrófono apagado. Ahora le damos el pase a Araceli Amador. Gracias, Leli, por tus comentarios. Adelante, Araceli. Ah, gracias. Bueno, quiero agradecer el espacio y la invitación. Estoy muy feliz de estar hoy aquí. Y bueno, comienzo. Este libro, titulado Después del Oasis, del escritor Elías Mondragón, contiene en su interior aproximadamente 43 poemas editados por Cuelap en el 2020, donde aborda de forma lírica temas como la migración, la pandemia que desde el año 2019 azota al mundo, la discriminación, el feminicidio, la injusticia y el amor. Después del Oasis es un libro que nos transporta a la calma y paradójicamente a la exaltación, pues nos hace recordar la injusticia del mundo globalizado, la violencia y la diferencia de clases. También la naturaleza se encuentra en el grito del autor, otorgándonos así versos frescos. Me hace suponer
que Elías Mondragón es consciente del manejo del yo idílico, donde vive con la esperanza de construir un mundo mejor. Una utopía, un lugar que nos deja vislumbrar en cada poema, donde intenta volver al oasis, al paraíso del que tristemente fuimos desprendidos. Porque todos queremos regresar al vientre de la madre y nos vemos abandonados en este mundo que lo que hace es empujarnos al precipicio, en donde la propaganda ha creado un salvajismo a conveniencia, lugar donde la rivalidad de géneros, de clases y de raza nos han hecho indiferentes, olvidando que todos pertenecemos a la raza humana. Nos hemos convertido en enemigos que normalizan atrocidades, pero aún con esto vivimos, igual que el autor, con la esperanza de una evolución de conciencia, pese al panorama de retroceso inminente. Cito al autor. En nombre de la democracia, mancilla la dignidad humana, se pasea en la corte, entre jueces y fiscales, preferida por los apátridas y políticos, llave de conveniencia contra los discriminados, justicia, olvido de los descalzos, vestidos de libertad y razón. Las imágenes que este libro nos regala son paisajes llenos de caos, pero de vida, que el autor ha intentado poetizar para convertirlas en refugio del que sufre la injusticia social. Son espacios que nos invitan a lugares laberínticos. Cito, el puerto contempla el mar, las murallas de arena desafían el tiempo, el viento acaricia la mañana, el sabor existencia inunda la vida. Después del oasis, nos entrega páginas con preguntas que ruegan ser respondidas en busca de una nueva contestación. Cito de nuevo al autor. ¿Qué nos queda después de amarnos o haber amado tanto? ¿Por qué tanto odio y discriminación entre nosotros? ¿Cuál es el precio de la vida? A pesar del coloquialismo en su propuesta lírica, el lector va a encontrar algunos símbolos que en el contexto brillan, como el elefante, el perro y la miel, que en su interior contienen lealtad, memoria y sabiduría. Estos son invocados para responder los cuestionamientos que un hombre tiene sobre el sufrir de los desafortunados. Por eso el escritor nos dice, los elefantes han tocado los faros de la ciudad, para evocar la luz que se cree perdida, en un intento porque la sabiduría llegue a la polis, para recordar el imperio que debe servir al pueblo y no el pueblo al imperio. Cito de nuevo un poema del autor. Nos ocupamos de banalidades, mientras que otros saquean en nuestra casa. Son pocos los que buscan el orden ante el caos, la paz antes que la guerra. Somos un instante en la tierra, en la eternidad excéntrica del tiempo. Los hombres vomitan y dormitan alrededor del sol. El caos se apodera de mi pueblo. Elías Mondragón tiene la convicción de que el refugio poético nos da fortaleza, nos mantiene firmes en la lucha y principalmente es un río de esperanza en medio de un sol enfurecido. Como diría el poeta mexicano Enrique González Rojo Arthur, si los dioses tuvieron que hacer tantos sacrificios para remodelar el cielo, restaurar las estrellas y dar con el secreto que ayude a refuncionar el infinito, si solo así pudieron escribir en el aire el dístico de oro del día y de la noche, rimado por la luz del sol y de la luna, ¿cuánto más tendrán que hacer las criaturas del alba, los visionarios, los surgidos de cambio, los que tienen en la orden del día, del primero de todos los días, incinerar de una vez por todas sus imperfecciones? También, por último, quiero felicitar a Elías Mondragón por la publicación de este libro titulado Después del Oasis. Muchas gracias. Muchas gracias a Araceli Amador. Ahora le damos pase a Elías Mondragón. Gracias, Nelly. Gracias, Carlos. Gracias, Araceli. Después del oasis es un canto polifónico a la vida, a la libertad,
a la paz y a la búsqueda constante de la justicia. Si bien es cierto, tiene un tinte romántico, un acercamiento también a la naturaleza, pero los dos temas tratados de fondo son el tema político y la existencia misma. Aparentemente, el título ya es una llamada de atención para el lector o para quienes amamos, nos aferramos a la vida después del oasis. Es adentrarnos a nosotros mismos y ver nuestro propio horizonte bajo estas tres preguntas fundamentales: ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué existimos? ¿Y qué es lo que hacemos? Muchas veces el ser humano nos olvidamos de ese sentido de trascendencia y creemos que la vida es larga en este mundo. Y por eso es el título de este poemario, Después del Oasis. Y si nos adentramos un poco más después del oasis, pues si nos salimos de esa fuente primera que somos nosotros, los que vamos armando los artífices de nuestro propio destino en relación también con los demás, o si nos desligamos de ese sentido de trascendencia, para muchos y para mí es esa fuente primera, es Dios, el todo, el que dinamiza el mundo, y para otros pues será un ser superior o alguien que le da sentido a su vida, ¿no? Y desde ahí, de esa perspectiva, parte del título. Otro de los aspectos que resalto mucho ahí es las injusticias enmarcadas en nuestro país. Hemos pasado más de 30 años con una democracia lánguida, con una democracia inestable, y que hoy se refleja en estas nuevas elecciones. Un aparato estatal corroído por la corrupción y que no estamos exentos de este ámbito político que en los ojos del mundo y sobre todo en Latinoamérica decimos que hemos sido liberados hace 200 años, pero aún no nos hemos curado de ese servilismo, de ese colonialismo que está impregnado en nosotros mismos a través de espejismos, a través de la alienación cultural y que no nos deja avanzar como país, como sociedad. Y eso hoy se ha visto mucho más reflejado, que a veces el pueblo, cuando está mal orientado, prefiere seguir apostando por un corrupto que aquel que quiere cambiar y transformar un país. Esa es nuestra realidad ahora y esperamos salir también de esto, esa es la esperanza. Por eso que se enmarca muy bien en el último poema, a lo presidente, y que quiero compartirlos con ustedes, darle lectura. A lo presidente. Por aquí pasó el presidente entre el palco de la gente, convocó a peritos forenses, se sublevó contra los farsantes, expertos en politiquería. Despertó la ilusión de los habitantes, olvidó la masacre de nuestros ancestros, mitigó el dolor de los pobres, abandonó los puentes, caminó descalzo tras la polvareda de la minería y la hidalguía fue traccionada. Por aquí pasó el presidente entre vítores de alegría, al lado de huérfanos y viudas, les quitó el hambre y la fatiga. Por aquí pasó el presidente, se sentó en el salón dorado, se quedó dormido, las fronteras fueron saqueadas. Por aquí pasó el presidente con discursos de esperanza, anunciando paz y bonanza. ¿Por qué mi pueblo sigue en emergencia?, se preguntan los viandantes. Por aquí pasó el presidente escoltado por 4 tanques de artillería. Si alguien encontró su cadáver, avisar al regimiento de caballería, porque su esposa sigue llorando cada día. Por aquí pasó el presidente y la nación sigue esperando tranquilidad, seguridad, salud, educación y energía. Y esta es nuestra realidad que nos arroja en nuestro país y Latinoamérica.
pero añoro yo la esperanza que vamos a salir adelante y no somos una isla, sino un país con esas ganas, con ese empuje de salir adelante y que estamos en relación con el mundo, ¿no? Y aislarnos a estas nuevas políticas, a las tecnologías, sería una mala idea, como se pretendía en un inicio, ¿no? Con los nuevos referentes de la política y que nos iban a representar. Entonces han empezado a cambiar también ese discurso, ¿no? Y no se trata de acomodarnos a las circunstancias, sino es a la realidad del país, lo que quiere el pueblo, una nación, para poder desarrollarnos, crecer, tanto en el ámbito cultural, en el ámbito social, económico, y que todos nos beneficiemos. Esa es la añoranza mayor, y que todos tengamos esas oportunidades e igualdad de condiciones, y que no tengamos que salir de nuestro país para poder encontrar un futuro mejor, una vida digna. Y como muchos compatriotas que lo han hecho, y muchos hermanos y hermanas latinoamericanas que están fuera de sus países, porque no se les ha dado una oportunidad, porque se les ha reprimido por pensar distinto, y es ahí como en este poema también que se ve reflejada esta situación en el poema Inmigrante. Y uno de los poemas también que resume el título es Antes de ti, ¿no? Que quisiera también compartirlos con ustedes, y de hecho que hay muchísimas más temáticas para el lector que quisiera acercarse también a este libro poético, desde la naturaleza, desde el amor, desde la vida misma, la política. Antes de ti existe el tiempo, las horas vespertinas, la gente cansada de tanto vivir, el silencio, las calles angostas. La invasión inminente del torso en el zaguán del jardín tras las puertas. Las huellas invisibles de tu silueta, las infinitas miradas. Antes de ti vuelve a existir la nada, el ser en el lenguaje y la palabra. El camino pedregoso, tus pasos desandados. En nosotros después de los años. Antes de ti existe la fragilidad humana, la figura asimétrica de los dos. El abrazo final en el límite de la vida. Antes de ti es volver al desierto en el oasis de tu corazón. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Felicitar a quienes hoy me han acompañado como comentaristas de mi obra poética. Carlos Jarquín, Araceli Amador y Leslie Navinta. Y por su valioso tiempo también de esta tarde, de regalarnos a través de sus comentarios. Muy contento de estar con ustedes y compartir la presentación de mi libro poético. Nuevamente hago extensivo el agradecimiento a los organizadores de la Feria Internacional del Libro de Nueva York, Estados Unidos. Nos quedan 4 minutos, si desean hacer alguna pregunta así de manera muy puntual, para poder responderlos, y con eso finalizaríamos. Poeta Elía, ¿para qué fecha fueron escritos estos poemas de este poemario? Sí, este poemario fue escrito el 2020, más o menos entre abril y mayo del año 2020. De hecho que antes también ya había ido escribiendo algunos poemas, pero se concretó, se logró consolidar en esos 2 meses del 2020, en abril y mayo del 2020. Luego fue publicado en noviembre del 2020 por la editorial Edición Escuela de aquí de Lima, Perú. Elías, justamente tu inspiración y en tu dedicatoria del libro está a la generación del Bicentenario, propulsores y defensores de la democracia en el Perú. También quizá te inspiraste en Inti Sotelo y Brian Pintado.
Justamente como he ido desarrollando toda esa temática también política, me inspiré en esa realidad del país y justamente ha sido como adelantarme a esos acontecimientos también y que encajaron perfectamente, y es por eso que los dedico a ellos de manera especial, ¿no? A Inti Sotelo y a Brian, a ellos los dos le dedico este poemario. Claro que no ha salido mucho a la luz porque el año pasado se hizo una presentación también vía online, pero ya ahora está disponible el libro en Amazon, que ellos lo pueden leer de manera gratuita y también de manera suscrita, pagada, alguien que ya lo quiere tener de manera personalizada. Y bueno, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué autores o qué personas te llevaron a escribir este libro? Sí, mira, más que como un hecho puntual, yo escribo desde el 2007. Mis referentes son Rubén Darío, César Vallejo, Pablo Neruda, y son los autores más destacados para mí, que los admiro mucho y que, por ejemplo, una anécdota así rapidita porque no nos queda mucho tiempo. A la edad de 7 años yo tuve el acercamiento a su poesía de Rubén Darío. Y, oh sorpresa, después de tantos años, volvemos a tener una cercanía, no por sorpresa, sino que por lo mismo que nos une la cultura, este ámbito de apoyar a otros escritores, escritoras, con Carlos Jarquín, que hoy me acompaña, ¿no? Y que él es de Nicaragua. Entonces, siempre había una cercanía ahí, ¿no? Entonces, y todas estas cosas, pues, no se dan fruto del azar, ¿no? Sino ahí hay una razón de ser y todo, y que como que nos hubiésemos sentido en casa cuando hicimos ese contacto, ese clic con este trabajo que estamos realizando, ¿no? Y eso es importantísimo y lo valoro siempre en nuestro país, Perú, con Nicaragua en el ámbito cultural. Hemos tenido bastante cercanía y agradecido por eso, de que en medio de situaciones políticas que existen en cada país de Latinoamérica, que siempre nos siga uniendo la cultura, el arte, y que eso también nos ayuda a transmitir también la paz, porque desde el arte y la cultura transmitimos eso, ¿no? Y que no solamente el ámbito político. Gracias. Bueno, gracias, poeta Elía. Realmente que sí, en Nicaragua y Perú comparten mucho lo relacionado a lo literario y cultural, y penosamente también en la corrupción y en la dictadura, ¿verdad? También. Exacto, sí, sí. Totalmente. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar con cada uno de ustedes. Gracias, poeta Elía, por la invitación. Y por supuesto, agradecimiento también infinito para todos los organizadores de esta feria. Que pasen una linda tarde y buenas noches para todos. Buenas tardes a Leslie, Araceli, Carlos, Luis, que nos acompaña también aquí en la conducción, y a todos los que nos han escuchado en toda la presentación del libro Después del Oasis. Muchas gracias, hasta otra oportunidad. Gracias, un abrazo a todos. Chao, gracias. Gracias. Hasta luego. Thank you, Elias, for showing us your wonderful book. And thank you guys for this brilliant presentation. This is the first virtual book fair USA. Thanks for watching. See you later.